Hola a todos, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es mostrarles a ustedes aquí la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la Biblia Grande con referencias, o mejor dicho, la traducción del Nuevo Mundo Grande con referencias. Entre otras cosas que estuve observando, tanto el prólogo como la introducción, el apéndice de la traducción del Nuevo Mundo, aquí se muestran, noten ustedes, todas las traducciones y ejemplares de la Biblia y de porciones de las escrituras, tanto hebreas y comentarios de las escrituras hebreas y escrituras griegas cristianas. Noten ustedes toda la lista, toda la lista. Todas las cosas, aquí una lista completa bien grande de diferentes publicaciones, así como traducciones de la Biblia. La mayoría de estas por Westcott y Hodge. Westcott y Hodge, ¿verdad? Son personas cuya credibilidad ha estado en entredicho, y no tanto porque llevan tiempo hablando de la Biblia, sino que ellos han estado envueltos en otras cosas de las cuales posteriormente estaría hablando. Pero sí pueden notar ustedes toda la lista entera de las publicaciones que se estuvieron consultando antes de tener la traducción del Nuevo Mundo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué entonces no podemos nosotros, o por qué no puede un testigo de Jehová? Porque ya nosotros somos apóstatas, en el sentido de que ya no pertenecemos o no militamos con la Watchtower, pero ¿por qué no se pueden consultar otras traducciones de la Biblia? ¿Por qué no se puede consultar diccionarios? ¿Por qué no se pueden consultar publicaciones y comentarios bíblicos, tanto de las escrituras hebreas como griegas, cuando estas publicaciones han estado escritas y, valga la redundancia, publicadas por casas editoriales y otras personas que llevan décadas y analizando y comentando sus descubrimientos, sus estudios acerca de las escrituras griegas y las escrituras hebreas? La mayoría de estos comentaristas y estudiosos son personas de origen hebreo, son judíos, son rabinos. Otros son expertos biblistas con sus estudios, teólogos y así por el estilo, de diferentes denominaciones religiosas, tanto católicos como protestantes. Y sin embargo, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana venga entonces la casa editorial o la empresa editorial Watchtower, dirigida por un grupo llamado Cuerpo Gobernante, a decirnos a nosotros que no deberíamos estar consultando otras publicaciones porque eso pudiera desviarnos de la fe? Cuando aquí tenemos, miren ustedes toda esta lista, miren ustedes cuán extensa es esta, son 2 páginas y media de todas las publicaciones que se estuvieron analizando para entonces de ahí sacar la información necesaria para reimprimir una traducción de la Biblia basado en las cosas que dicen todas estas personas, para luego establecer una doctrina como la que prevalece en la Watchtower, en las congregaciones de los testigos de Jehová. Una vez tienen la traducción, entonces hacen las modificaciones posteriormente, en décadas posteriores,
para seguir amoldando la traducción del Nuevo Mundo a las enseñanzas, las doctrinas de lo que prevalece entre los testigos de Jehová. Esas son las cosas que nos han preocupado muchos de nosotros, como por un lado dicen, no consulten a los otros, solamente limítense a lo que nosotros tenemos, pero ellos mismos aquí están reconociendo que antes de ellos traducir la Biblia y tener su propia traducción de la Biblia, pues consultaron todo esto. Miren, toda esta lista y toda esta lista. Claro está, la mayoría de estas publicaciones son publicaciones de protestantes. Algunos de ellos sí son rabinos cuando se trata de las escrituras hebreas, pero la mayoría de las escrituras o publicaciones que ellos han estado consultando son de personas protestantes. Vienen aquí, Diccionario Teológico del Viejo, o del Viejo Testamento en inglés. O sea, es de otra compañía que nada tiene que ver directamente con la Watchtower. Otra vez, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento en inglés, de la misma casa editorial. Si ustedes se fijan. O sea que aquí lo que estamos viendo es que primero un estudioso, un teólogo protestante, en la gran mayoría de los casos son protestantes, más algunos rabinos y otros teólogos que han estudiado las escrituras hebreas, tienen sus publicaciones. Entonces, la casa o el departamento de traducción de la Watchtower los lee, los analiza, entonces editan su propio ejemplar de la Biblia para luego decir que esta es una traducción fiel y exacta, que nos preocupamos porque las cosas se hagan bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, miren todo lo que tuvieron ellos que consultar antes de tenerla. Ahora bien, aún así, hemos notado que han habido errores en la traducción. Se ha demostrado en otros vídeos, no solamente lo he hecho yo, lo han hecho otras personas. Testigo de Jehová que todavía pues no quiera creerlo y empieza a decir dónde está la evidencia, dónde están los detalles que tuviste. Hagan sus propias investigaciones también, no se limiten a lo que le digan y dedíquense a investigar como también nosotros lo hicimos, porque yo simplemente busqué. Yo fui al internet, también leí otras traducciones, yo visito bibliotecas, librerías que venden diferentes porciones. En una sección que tiene que ver con la parte que dice religión, cristianismo, ahí hay diferentes diccionarios y traducciones de la Biblia y enciclopedias, y con la curiosidad me he puesto a abrir algunos de ellos y leerlos. Así es que yo también averiguo las cosas, más ayudas que han dado otras personas que se han dedicado a investigar las enseñanzas de los testigos de Jehová. Pero yo no me he puesto a decirles, búscame la prueba, ¿dónde está? Cuando yo trato de buscarlo y no lo consigo, entonces consulto con otra persona. Por favor, me pudieras compartir el link de tal información que estoy investigando y no lo encuentro. Pues ahí pues me proveen el link quien lo tenga. Pero no voy a hacerle la vida fácil a nadie, porque a mí bastante difícil me fue dentro y durante los primeros años como ex testigo de Jehová. Solamente quería compartir esto. Así que nada, que tengan ustedes un buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y hasta luego.